confundí, me quedé regulando, porque me quedé en el 45, obviamente, porque pensaba que estaba acá estadísticas, pero claro, han hecho el cambio. La última vez que habíamos hablado con Daniela, de hecho, estaba acá y la charla había sido a momentos de que habían arrancado Macri, que nos contabas, bueno, del tema de la eliminación del impuesto a las ganancias y de cómo Gutiérrez, cuando ya él manejaba los números, porque era un tipo que sabe mucho de números por estar en el Banco Provincia, siempre intentó ocultar todo lo que se supiera o se podía saber de los números en la provincia, ¿no? Como que nunca se van a conocer. Creo que eso fue más o menos, hará unos tres, ¿no? Cuando arrancó Macri, si no me equivoco, ¿no? Más o menos, que hablamos que habían eliminado el impuesto a los bienes personales. 2016, sí, más o menos, ¿no? Lo de los impuestos de campaña. Eso. Bueno, ahora, fíjate con lo que nos encontramos. Otro sumario que no, nos vas a contar un poco para profundizar lo que había adelantado Sol, pero también una cuestión muy conflictiva porque las paritarias siguen corriendo atrás, digamos, se desactualiza cada 10 minutos el monto que tiene que discutir, y otra vez el conflicto en estadísticas y censo. Sí, creo que no es casual que en este contexto de crisis nacional, internacional, y después de la pandemia y todo el deterioro de la economía que hay, quiera otra vez Gutiérrez esconder los números de la provincia, interviniendo la Dirección de Estadística y Censo. Pero esto igualmente no empezó con la pandemia, empezó de antes. Ya en inicios del año 2020, justo unos meses antes de que empiece el aislamiento obligatorio, cuando asume la nueva directora provincial, Karina Rigo, ya vimos que había como un cambio de política hacia nuestro organismo y inmediatamente se dio la situación de aislamiento social y obligatorio, lo cual ayudó a ella con toda la gestión interventora a poder gestionar esta intervención que se fue consolidando. ¿Ella de dónde viene? ¿Es una funcionaria técnica o es política? Es una funcionaria política que trabajaba antes en COPADE con bueno, el hermano de Gutiérrez, con Pablo ahí. Ah, es del riñón, entonces, ¿saben? Sí, pero... sí, es bien del riñón del MPN y por eso vino a hacer el trabajo finito en estadística. Se fue concretando en la pandemia, aprovechando el aislamiento y la falta de organización, también la dificultad para organizarnos para las asambleas y demás, fue avanzando, violentando a varios compañeros y compañeras que durante la pandemia renunciaron 5 profesionales y técnicos que ya eran de la planta permanente del organismo que venían hace años trabajando, no pudieron más con estas situaciones y bueno, varios fueron renunciando. Otras personas, otros profesionales también del organismo de larga data, o sea, con mucha antigüedad acá y de planta permanente, pidieron pases a otros sectores y otros, bueno, fueron rindiendo concursos en otros lugares. Así perdimos casi, o sea, un poquito más del 20% de la planta de estadística, desapareció en la pandemia y ella, aprovechando esa situación, fue nombrando discrecionalmente planta política para ocupar esos puestos y a la vez fue desplazando técnicos y profesionales de sus tareas habituales que vienen ejerciendo hace años en la planta funcional, como por ejemplo yo misma, que durante 17, 18 años trabajé en el Producto Bruto Geográfico, nos fueron sacando las tareas habituales y dando otras o después directamente dejándonos sin tareas aprovechando la pandemia. Bueno, por un lado estuvo eso, toda esa violencia que terminó desplazando a varias personas de su puesto de trabajo, incorporó una gran cantidad de planta política, que en estadística y censo nosotros teníamos la modalidad de que en los últimos 10 años toda persona entraba por concurso con veedoría, o sea, veedores gremiales, y eso desapareció en la pandemia también con los nombramientos que ella fue haciendo discrecionalmente a dedo en puestos claves, porque incluso hoy tenemos directores y directoras que no tienen trayectoria estadística, sino que es gente que ingresó en pandemia y que ahora está dirigiendo sectores de estadística. Eso por un lado, por otro lado se tercerizaron operativos, esto de que vos preguntabas recién, lo del índice de precios al consumidor, con el cual se mide el nivel de precios, la evolución de los precios en Neuquén, que nosotros veníamos ya denunciando en su momento la canasta del IPC que tenemos en Neuquén, que es la antigua, de 1980, autoponderada. Bueno, contanos eso, ¿qué es autoponderada? Que todos los bienes y servicios valen uno, que es una canasta que está desactualizada en el sentido de que no incorporó los nuevos bienes y servicios que utilizamos habitualmente, como el internet, teléfonos celulares, y siguen existiendo bienes y servicios que hoy están en desuso, porque bueno, es una canasta del año 1980. ¿Eso con eso hoy nos manejamos acá? Sí, la que se sigue publicando en Neuquén. O sea, pero igual a Plus Petrol, me imagino, o a, no sé, o a Chevron, cuando manejan números no tendrán
ese nivel de improvisación, ¿no? ¿O eso es para discutir siempre los salarios? No, no, eso después utilizan. Hay otros índices de precios que no son los del índice de precios del consumidor, que están vinculados, por ejemplo, en esto que vos decís, usan directamente de tarifas o de petróleo y eso, que son otras series de indicadores económicos. Esta en particular sí es la que usamos nosotros en vínculo con la de Córdoba y la del INDEC para actualizar salarios, la que está en nuestro... O sea que lo de hogares monoparentales, no sé, mamá, cabeza de familia, como... ¿Eso cómo bueno, hacer, ¿no? Eso sí se utiliza para el nuevo IPC que está por salir, que justamente de todas las luchas que tuvimos previamente, que fue cuando hicimos la nota anterior, salió de esa mesa que se iba a trabajar en hacer un nuevo índice de precios del consumidor para Neuquén. Igualmente sigue siendo solo para la ciudad de Neuquén, no representativo de toda la provincia con las diferencias que hay en las distintas localidades del interior. Ese nuevo IPC, que está próximo a salir y reemplazar al antiguo, en pandemia se tercerizó el software, se tercerizó la base de datos, se hizo un convenio con Ciudad de Buenos Aires, o sea, directamente Estadísticas de la Reta son los que tienen el software que se está utilizando acá para ampliar la base en función de esto que recién decías de la ENGO, que es, bueno, cómo es la distribución del consumo acá en Neuquén, en función, todo ese trabajo que en principio se estaba haciendo por profesionales del propio organismo de Estadística y Censo, son las personas que se fueron desplazando de sus lugares, que hoy no están, y que ahí ingresó Planta Política, que, o sea, hoy está en manos de Planta Política y tercerizado en empresas fuera de Estadística, el nuevo IPC que va a salir y que va a reemplazar al antiguo, que veníamos también diciendo que, bueno, tenía ciertas falencias por los productos. O sea que los técnicos que estaban ahí se fueron, o lo fueron, o vaya a saber cómo se utiliza, sí. Los que están ahora son los que van a los actos, los que tienen que llenar, ¿no? Sí, sí. O sea, hoy es Planta Política la que está en ese lugar.